Y así es, gente, Paolo Guerrero el día de hoy conmovió a todo el mundo defendiendo a Vinicius Jr. de todos los problemas que están sucediendo últimamente por el tema de racismo en España que están afectando a este jugador brasileño. Así es, recordemos que en el Flamengo ambos jugadores coincidieron, Vinicius muy joven, mientras que Paolo Guerrero con mucha experiencia ayudó al brasileño para que este se pueda adaptar, fue como su maestro en el equipo y por ese motivo ambos se tienen mucho aprecio, tanto Paolo a Vinicius como Vinicius a Paolo. Y como pueden ver, el día de hoy el depredador peruano hizo este comentario sobre la publicación de Vinicius Jr. Como pueden ver aquí, gente, lo que dijo el depredador: mucho crack, mejor del mundo, continúa volando alto, hermano. Así es, gente, con esto muestra todo su respaldo, apoya mucho a Vinicius Jr. Él está mencionando que hasta el momento es el mejor del mundo, Vinicius Jr., que siga adelante y que no se deje vencer por estos problemas. Recordemos que el tema de racismo es algo que afecta a muchos deportistas, no solo en el fútbol, sino que en otros deportes también. Paolo Guerrero incluso sabe mucho de esto, él es un jugador con mucha experiencia, una trayectoria increíble jugando en Europa desde muy joven y por ese motivo está mostrando todo su respaldo, todo su aprecio, todo su apoyo al jugador brasileño. Así es, gente, recordemos que Guerrero fue en su momento el maestro, como ya lo vuelvo a mencionar, de Vinicius Jr. cuando ambos se encontraron en Flamengo. Pues el jugador brasileño era muy joven, incluso se menciona mucho de que no se adaptaba muy bien al equipo y que el Flamengo no lo quería incluso por un tiempo ya dentro del club. Pero gracias a Paolo, este se pudo adaptar muy bien. Paolo Guerrero le enseñó muchas cosas, ya que en ese momento Paolo Guerrero ya era un jugador con mucha jerarquía y en ese momento era muy muy importante tener a Paolo Guerrero en el equipo, y también ayudó mucho a que Vinicius pues se pueda adaptar, la pueda romper en el Flamengo y de ahí sea vendido al Real Madrid, para que ahora en la actualidad Vinicius ya sea uno de los mejores jugadores del mundo del fútbol. Así es, gente, ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de lo que hizo Paolo Guerrero sobre el jugador brasileño, de defenderlo. Y también algo que quería destacar es que es un caso muy parecido a lo que está sucediendo ahora en Racing con Paolo Guerrero y Catriel Cabellos. Así es, recordemos que Catriel Cabellos también está en Racing, ya en el primer equipo, jugando junto a Paolo Guerrero. Algo que tenemos que destacar es que en este caso ambos son peruanos. En el caso de Vinicius, pues Vinicius era brasileño y Paolo era peruano, mientras que en esta ocasión, pues ambos son Catriel Cabellos como Paolo Guerrero, y es lo mismo. Paolo Guerrero actualmente está muy bien ayudando a Catriel Cabellos, está apoyándolo, está haciendo que se adapte más rápido a lo que es jugar en el primer equipo, para que este luego la pueda romper y de ahí, por qué no, irse a un mejor equipo de Europa. Recordemos que Catriel Cabellos es argentino, pero decidió jugar por la selección peruana, y esto es algo que Paolo Guerrero también aprecia mucho, ya que él quiere mucho a la selección peruana, y que un jugador rechaza a Argentina por querer jugar por la selección nacional, pues Paolo Guerrero lo sabe muy bien. Es por ese motivo que incluso ya en varias ocasiones defendió a Catriel Cabellos del propio Gago, cuando en entrenamientos pues lo gritaba porque no sabía cómo moverse o cómo hacer algunos entrenamientos, ya que es un jugador muy joven que recién acaba de subir a primera división, y por ese motivo Paolo Guerrero incluso está mostrándole todo su apoyo. Déjenmelo en los comentarios, cracks, qué opinan al respecto, qué opinan del gran comportamiento que tiene Paolo Guerrero con los jugadores jóvenes que recién están empezando en el mundo del fútbol, mientras que él ya es un jugador muy experimentado, un jugador con gran jerarquía y muy importante. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, gente. Nos vemos en un próximo video, cracks. Cuídense mucho, adiós, gente. Chau, chau, gente.